Bien, así es. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, como usted acabó de adelantar, y es que en operativo conjunto organismo castrense en esta provincia La Romana realizaron un amplio operativo diseminado en diferentes sectores de esta provincia turística La Romana. Provincia La Romana. No va a haber un solo barrio que nosotros de manera conjunta no estemos yendo precisamente para tratar de mantener esa paz y esa tranquilidad verdaderamente que se merece el pueblo, la provincia de La Romana. En la ardua tarea que día a día van llevando a cabo en esta comunidad, en este sector, en esta provincia de La Romana, el mensaje que queremos mandar es que las Fuerzas Armadas garantizan la estabilidad democrática del pueblo dominicano, garantizan la tranquilidad de toda la población. Que estamos dispuestos siempre a acudir a cualquier llamado de parte de nuestro comandante regional. Este amplio operativo contó con representantes del Ministerio Público, así como DNCD, Armada, Ejército Dominicano y la Policía Nacional. Han podido poner a disposición de la justicia varios antisociales buscados por varios hechos delictivos, varias sustancias controladas de diversos tipos, armas blancas ocupadas, también armas de fabricación no industrial, como pueden observar aquí, y también de fogueo, teléfonos celulares, también radios de comunicación y dinero en efectivo. Más adelante a la prensa le daremos un desglose puntual con todo lo que se ocupó, con todos los detalles. También se decomisaron varias armas blancas, así como sustancias controladas, y fueron apresados varias personas requeridas por la justicia. De nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información. Directamente desde la ciudad de La Romana, Flor del Este, en cámara, David Peralta, en un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN, Manuel Peralta.